Hai. Sì. Bueno, hola, ¿qué tal amigos de Argentino TV? Como siempre, caminando por todo el mundo, y hoy nos encontramos con una charla muy genial que estuvimos acá con el Club Fotográfico Honduras, porque estamos inaugurando casi el Club Iberoamericano de Fotógrafos. Entonces, damos la bienvenida a todos en Argentino TV. ¿Cómo fue la charla? ¿Cómo fue Luis Fernando Ochoa? Todo esto de fotografía. Bueno, es muy grandioso tener la posibilidad de estar con un amigo, con una amiga de ellos que nos está representando bien en Honduras como secretario del Grupo Fotográfico de Honduras y apoyando esta propuesta de la creación de la Red Iberoamericana de Clubes Fotográficos y que nace en Envigado para el mundo. Yo creo que es una gran oportunidad que tiene Envigado de ser un epicentro de la fotografía internacional. Bueno, ya saben, Argentino TV, los artistas siempre siguen caminando. Y no solo está Colombia, también tenemos Honduras, tenemos Argentina y el presidente. Entonces, quisiéramos también saber cómo te sentiste hoy en la charla acá en Nuevo Naranjo y cómo te han recibido acá en Colombia los fotógrafos. Pues todos los fotógrafos me han tratado bien desde que tuvimos la primera reunión. Pues con Luis, pero todo fue pues, muy natural, muy suelto y todo ha sido muy bien, gracias a Dios. Bueno, y qué bueno que está acá en Colombia y qué bueno que en Honduras siga multiplicando eso, que es el valor de los fotógrafos. Y vemos también en Argentino TV que hay muchos fotógrafos en Honduras. Y no solo en Honduras, también tenemos aquí argentinos. ¿Cómo se ha sentido en Colombia? ¿Cómo ha visto esta red nueva que nace aquí? Y esta red iberoamericana, ¿cómo se siente usted haciendo parte de ella? Y cuéntanos un poquito de la fotografía. La verdad que me parece una idea genial, espero ayudarlos en lo que pueda, ya que compartimos una pasión, también compartimos un idioma, así que es una oportunidad genial para aprender. Ni bien supe que Andrés iba a dar esta charla, conferencia, me animé enseguida porque es conocer otro punto de vista, conocer visiones diferentes, culturales diferentes y que son súper enriquecedoras para todos, tanto como fotógrafos como personas. Respecto a cómo me tratan acá, genial. Quiero mucho este club fotográfico, trato de tener lo más que pueda. Y bueno, ahí seguimos haciendo lo posible para que la fotografía crezca, tanto en Medellín, en Milán, en Argentina, como en Colombia. Bueno, qué bueno, Argentino TV, también tenemos aquí al presidente del Club Fotográfico Envigado. Esperamos pues que ustedes que nos están viendo allá en cualquier parte del mundo, si eres fotógrafo, puedes publicar fotos, ya saben que el arte está en todas partes. Entonces, bueno, vamos a ver unas palabritas solamente de uno de los que hacen parte del Club Iberoamericano de Fotógrafos. Cuéntanos un poquito a todos los televidentes de dónde nació y cuál es la idea de esto. Esta idea empezó el año pasado. Todos nos involucramos en participar y compartir a varias clubes del área iberoamericana, pero también nos comprometimos a llamar a los clubes que hay fuera de Colombia, que son bastantes. De todas maneras, este compromiso de cada uno de nosotros fue más que todo para fortalecer esa fotografía, esos clubes fotográficos que no conocemos y que son muchos en todo el país y en todo el mundo. De todas maneras, a todos muy cordialmente invitados para que nos acompañen en todos los eventos que vamos a tener próximamente. Buenas noches. Bueno, ya saben, porque la noticia está en este momento en suceso, saben que no se despeguen y sigan ustedes allá en estudio, porque Argentino TV está siempre en las noticias y hoy el Club Iberoamericano se une para esta fotografía bidimensional en todo el mundo. Ya saben, conectados todos los viernes a las 5 de la tarde por el canal CNC.